Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a aprender a bloquear dispositivos que están conectados o que estén conectados a nuestro módem infinito. Si has compartido muchísimas veces o tienes algunos vecinos por ahí que son informáticos y utilizan algunos de estos programas para desencriptar algunas contraseñas, entonces puedes hacerlo o bloquearlo mediante una dirección MAC. Sin embargo, también te voy a enseñar cómo realizar el cambio de tu contraseña de tu módem inalámbrico para que sea mucho más sencillo este procedimiento. Perfecto, lo vamos a hacer de forma rápida. Vamos a ir directamente a nuestro módem infinito. Es importante que ustedes visualicen o revisen y tomen apuntes esos datos que ustedes visualizan. Por ejemplo, tenemos el WPA, que es la contraseña de nuestro Wi-Fi. Es la misma que vamos a utilizar para ingresar a la interfaz de configuración de este módem. Perfecto, una vez que nosotros hayamos tomado apunte esta contraseña, vamos a ir a un navegador y vamos a dirigirnos a la parte superior de nuestro navegador. Aquí vamos a ingresar una dirección IP que va a ser el 192.168.1.254, o también pueden ingresar directamente esta URL que yo los voy a dejar en la descripción de este video. Perfecto, le damos en Enter y automáticamente se nos debería desplazar esta interfaz previo a la interfaz de configuración donde nos solicita un usuario y una contraseña. Muy importante que nosotros ingresemos aquí todos los caracteres en la parte superior. Por ejemplo, vamos a ingresar Telmex, todo en mayúscula. Y en la parte de la contraseña vamos a ingresar la contraseña Wi-Fi de nuestro módem Telmex. Le damos en iniciar sesión y automáticamente ya nos vamos a encontrar dentro de nuestra interfaz de configuraciones. Muy importante, vamos a irnos a la parte superior y vamos a buscar la opción donde nos dice que vamos a buscar esta opción con el nombre de red local y le damos clic y nos vamos a ir otra vez nuevamente a la opción izquierda y vamos a visualizar que se nos despliega algunas dos opciones más alternativas. Para ello vamos a seleccionar la opción de WLAN. Una vez que nosotros le demos en WLAN, se nos debería desplegar ya algunas opciones más. Si ustedes visualizan aquí en la parte izquierda, por ejemplo, vamos a ver algunas opciones que dice con el nombre de control de acceso. Con esto nosotros vamos a poder tener el control de qué usuarios queremos que ingresen, qué usuarios o qué dispositivos queremos que no ingresen más hacia nuestro dispositivo. Perfecto, si nosotros le damos clic en control de acceso, vamos a ver que tenemos algunas opciones más. Por ejemplo, tenemos en el modo, nosotros si le damos aquí en esta opción, vamos a ver que tenemos tres opciones más alternativas. Uno que va a ser deshabilitado, que es en la forma que viene por defecto, pero nosotros le vamos a seleccionar la opción de listado denegado para que todos los usuarios que nosotros ingresemos hacia nuestra lista denegada no puedan tener el acceso hacia nuestra red inalámbrica. Esto, por más que tengan ellos la contraseña Wi-Fi de nuestra red, no van a poder ingresar a esta red o a nuestra red. Perfecto. La otra lista, ¿para qué sirve? Para armar una lista permitida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a armar una lista que es solamente que solo todos los que estén o que conformen dentro o todos los dispositivos que conformen esta lista van a tener el acceso, que es muy diferente al que si nosotros seleccionamos listado denegado, que toda la lista que nosotros ingresemos no van a tener el acceso hacia nuestro módem. Perfecto, una vez que nosotros seleccionemos la lista denegada, que es la que vamos a utilizar y que también te recomendamos que utilices, le damos en aplicar cambios. Aquí una opción que tenemos al costado, a la parte derecha, le damos en aplicar cambios y nos va a decir que vamos a validar estos cambios. Le damos un OK. Muy bien, vamos a ver que una vez le hayamos puesto en OK, vamos a ver que tenemos algunos cambios más. Por ejemplo, tenemos aquí alguna lista de control de acceso. Por ejemplo, tenemos aquí una lista de control de acceso, tenemos algunas direcciones más que nosotros vamos a añadir a nuestra lista para que no puedan tener el control de acceso. ¿Qué es una dirección MAC? Una dirección MAC es un se podría decir que es un como un documento de identidad para cada persona
Cada dispositivo móvil, cada dispositivo que se puede conectar a una red inalámbrica tiene o cuenta con una dirección MAC que es única para cada dispositivo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conocer la dirección MAC y vamos a añadir nosotros aquí y le vamos a añadir la dirección MAC. ¿Y de dónde extraemos esta dirección MAC? Esto nosotros no... Esto nos lo va a mostrar nuestro módem infinito. Para ello nos vamos a la parte de sección, a la parte superior de nuestro módem y vamos a buscar una opción con el nombre de estado. Le damos clic en la opción de estado y vamos a ver que tenemos otra opción más que dice clientes conectados. Le damos clic en clientes conectados y automáticamente se nos va a desplegar todos los dispositivos que están conectados hacia nuestro dispositivo o, perdón, hacia nuestro módem. Vamos a ver que tenemos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispositivos conectados con una dirección IP y también con una dirección MAC. Si ustedes pueden visualizar, estas son las direcciones MAC para cada dispositivo. Cada dispositivo tiene su dirección MAC. Aquí lo hemos tapado algunos dispositivos porque no queremos que sea de forma o queremos. Pensamos que es de forma privada. Cada dispositivo tiene su dirección MAC. En la parte derecha ustedes van a poder visualizar también algunos nombres de esos dispositivos. Por ejemplo, tenemos unos teléfonos móviles o con sistema Android. Pueden ser, no sé, tabletas, tablets. También tenemos una laptop. Entonces nosotros vamos a poder identificar qué dispositivo queremos o creemos que no es nuestro y está conectado de forma ilegal hacia nuestra red inalámbrica. Por ejemplo, si estamos conectados solo nosotros en casa hacia nuestro módem, entonces debería haber por lo mucho un dispositivo, tal vez tengas una TV y podría estar con el nombre de Android. Muy bien, vamos a tomar una dirección MAC. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta dirección MAC, le damos en Control C y Control V. Siempre la dirección MAC que ustedes creen que es el dispositivo que no está permitido. Nuevamente regresamos a red local, nos vamos a WLAN y seleccionamos red local, WLAN y nos vamos nuevamente a control de acceso. Perfecto, aquí vamos a poder copiar un control C, un control V, la dirección MAC que nosotros habíamos creído que es o creemos que es un intruso. Le damos en pegar, pegamos aquí la dirección MAC y le vamos a dar añadir a nuestra lista negra, a nuestra lista de a la lista que va a ser denegada. Le damos en añadir y nos sale que vamos a o que se ha realizado el cambio. Le damos en OK y vamos a ver que ya tenemos una lista. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos aquí una dirección MAC y vamos a ver que también que se ha añadido la lista que nosotros hemos copiado. Le damos en aplicar cambios, le damos en aplicar cambios y debería ya realizar el cambio. Una vez que apliquemos los cambios, vamos a ver si nuestros dispositivos todavía tienen conexión a internet o si nos hemos equivocado con nuestros dispositivos y es que nos hemos bloqueado o hemos bloqueado otro dispositivo. Si nos hemos bloqueado, lo más común es que agarres otro dispositivo y te deshabilites o elimines esta dirección MAC. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos aquí el dispositivo que nos hemos equivocado, le damos un checkout y le damos un checkout aquí. Y le decimos que vamos a eliminar el dispositivo seleccionado. O si crees que ya no debería interesarte o no te interesa la lista, lo puedes eliminar todos los dispositivos. Le hacen aplicar cambios y le hacen OK nuevamente. Y con esto ya nuevamente tú o debería haberse eliminado o debería haberse añadido si has añadido más dispositivos. Perfecto, hasta aquí sería la forma de hacerlo de forma más, se podría decir más a detalle de algunos dispositivos que siempre están conectados. Por más que nosotros realizamos el cambio de contraseña, hay dispositivos que siempre están conectados porque, no sé, tal vez utilicen algunos programas para desencriptar algunas contraseñas y siempre están conectados hacia nuestra red. Pero si este no es tu caso, entonces lo único que tendrías que hacer es realizar el cambio de contraseña de tu red inalámbrica o de tu wifi. Y con eso también estarías solucionándote muchísimos problemas. Para esto, también puedes irte a la sección de la parte superior de tu pantalla, la opción de red local, y nos vamos a ir a la parte de configuración básica.
donde vamos a poder realizar el cambio de nuestro nombre de nuestra red inalámbrica. También nos podemos ir a la parte de seguridad y vamos a poder cambiar nuestra contraseña de nuestra red inalámbrica. Por ejemplo, si nos vamos o seleccionamos la opción de configuración básica y vamos a observar que nosotros podemos cambiar en esta opción nuestra el nombre, perdón, el nombre de nuestra contraseña, perdón, de nuestra wifi, de nuestro wifi. Podemos borrar y podemos ingresar el que nosotros queramos. Y si nos vamos a la parte de seguridad, configuración básica, perdón, le damos en aplicar los cambios, no me quiero pasar ningún detalle, le damos en aplicar cambios siempre, cada configuración que nosotros realicemos y creemos que es válido, le damos en aplicar cambios y debería salirnos esta opción que dice que los cambios se han realizado de forma exitosa. Y otra vez nos vamos a la parte de seguridad, en este caso a la opción de seguridad, y vamos a ver a la parte un poco inferior, vamos a poder ver que hay una opción que dice clave precompartida. Aquí nosotros vamos a poder realizar el cambio de nuestra contraseña, de nuestra red inalámbrica Wi-Fi. Por ejemplo, ustedes pueden ingresar el que ustedes deseen siempre y cuando ustedes se recuerden. Pueden visualizar la contraseña como nosotros lo estamos haciendo, siempre y cuando le den un checkout aquí, donde dice mostrar contraseña. Y pueden verificar si han escrito de forma correcta y le dan nuevamente en aplicar cambios. Una vez que le damos en aplicar cambios, le vamos a dar en OK y podemos ver nuevamente o escanear si hemos realizado el cambio de nombre de nuestra red inalámbrica e ingresar con la nueva contraseña. Muy bien, chicos, espero que haya sido de ayuda este video para que ustedes puedan realizar este tipo de configuraciones. Si les ha servido, déjenos una manito arriba y coméntenos, que nos ayuda muchísimo a nosotros para seguir haciendo este tipo de videos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarnos en los comentarios. Muchísimas gracias. Conmigo sería hasta el siguiente video. Hasta pronto.